¿Qué onda? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Diálogos en Corto. Hoy vamos a platicar de un asunto que verdaderamente me parece delicado. Seguramente los dueños del balón, es decir, la oligarquía del fútbol mexicano, no se va a atrever a dar a conocer que eliminaron el descenso y el ascenso. Bueno, el ascenso sí, pero sí eliminaron el descenso. Es decir, van a blindar a los 18 equipos que actualmente militan en el fútbol mexicano y le van a dar oportunidad, entre comillas, a dos más. ¿Y esto cómo va a ser? Pues ninguno de ellos se atrevió a darlo a conocer públicamente, más que el presidente del San Luis, el español, creo que Luis Marín, algo así por el estilo. Él lo dio a conocer en un evento deportivo donde dijo que efectivamente se elimina el descenso como se eliminó en el 2020 cuando el Atlas había descendido, que tampoco pagó multa y lo descendieron, o sea, eliminaron el descenso para proteger los intereses de tres organizaciones oligárquicas del fútbol mexicano, del grupo de TV Azteca, del grupo Orlegui y del grupo Caliente. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? No hay descenso, pero sí va a haber dos ascensos cumpliendo los requisitos que según ellos son más rigurosos que la Premier League, que el fútbol español, que el fútbol de Italia. Lo del aforo no, dicen que no hay ninguna importancia, pero eso sí, tienen que revisar muy bien las condiciones económicas en que llegan los equipos a la primera división. No creo que las hayan revisado también, porque muchas de esas hay sospechas, por ejemplo, el evasor fiscal de Ricardo Salinas Pliego, propietario del Mazatlán. ¿Por qué no lo revisan? Bueno, no, pero no nos metemos en Honduras con relación a esto, y también no lo han dado a conocer porque muchos equipos de la Liga de Expansión no quieren ya participar si no hay ascenso desde el punto de vista deportivo. Sobre el particular platicamos con varios exfutbolistas muy experimentados, incluso mundialistas. ¿Y qué les parece si les dejamos cuál fue el antecedente con el compañero periodista Adán Vega Barajas? ¿Cómo están? Un saludo acá desde tierras jaliscienses en México. Como ustedes saben, desde hace algún tiempo en el fútbol de la primera división no existe ascenso ni descenso. Los argumentos que se pusieron era de que algunos equipos que buscaban el ascenso no eran solventes económicamente, y que también para que los equipos no tuvieran pues presión, los que andan abajo, y que le dieran oportunidad a jugadores mexicanos para que resurgiera la cantera. Más bien, en mi punto de vista, fue para proteger las Chivas Rayadas de Guadalajara, uno de los equipos populares que en ese tiempo andaba en problemas de descenso. Para colmo, el Atlas, un equipo que no ganaba nada después de 70 años, fue bicampeón cuando le correspondía estar en la segunda división, de acuerdo a lo que se acostumbraba. ¿Qué ha pasado? Nada de eso. Se han llenado de extranjeros los equipos, incluso los de nivel bajo. 9, 10. Y ya la oportunidad para mexicanos, no, pues con pinzas. Incluso ya a nivel de entrenadores, los que tenían cierta jerarquía, fueron relevados casi por extranjeros de mediana calidad que no son conocidos. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues se ha perdido la competitividad. Abajo, pues vegetan, o sea, los mismos, los que supuestamente les iban a dar oportunidad a los jóvenes, pues no pasa absolutamente nada. Los de arriba, pues son los mismos, 2-3 son los que pelean el título. Mediocridad es lo que ha venido. Y se refleja a nivel de equipos. Ya son superiores los de los Estados Unidos. A los equipos mexicanos hay competencia internacional. A nivel de selección, pues desde lo que pasó en Qatar, una vergüenza, lugar 22, si no mal recuerdo,
y en los actuales torneos, que incluso no va a participar el seleccionado porque será su sede el seleccionado mexicano, pero pues anda arrastrando la cobija en la Copa América. Así que, pues, ¿en dónde está el beneficio para el fútbol mexicano? Yo creo que tendría que haber una reestructuración importante que ya se prometió desde Qatar, pero ya se llevan 2 años y creo que de mal en peor. Ya, los del Caribe, a los que siempre se les ganaba, pues ahora te ponen a sufrir. En la competencia de Copa América, los últimos de CONMEBOL le dan al equipo mexicano. En crisis, ¿eh? Totalmente. Bien, pues ahora viene el turno de Nelson Araguix, jugador, exjugador uruguayo que estuvo mucho tiempo participando en el fútbol mexicano con los rojinegros del Atlas, y él dice que uno de los aspectos muy importantes por los cuales debería de prevalecer el ascenso y el descenso y quitarlo, lógicamente, eliminarían la posibilidad de la competencia y aparte el proceso de formación que tienen los jugadores. Hola, buenas tardes, buenas noches, los saludo desde Uruguay, Nelson Araguix. Y el video es en relación a que algunos amigos me han preguntado qué tanto afecta al fútbol mexicano el no haber ascenso y descenso. Creo que como todo en la vida y como el fútbol mismo, se hace para competir, se hace para disputar con un objetivo, y lógicamente el no tenerlo atrasa no solamente la formación de jugadores, sino la motivación misma de los equipos. Creo que es perjudicial para el fútbol mexicano el hecho de que no haya ascenso. Mando de nuevo un gran saludo y estamos en contacto. Belarmino de Almeida Junior Nené fue uno de los grandes jugadores de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Él, por supuesto, no está de acuerdo en la eliminación del descenso y el ascenso, puesto que, por ejemplo, su país, que es una de las potencias mundiales, desciende en 4 y asciende en 4. Hola, soy Nené Belarmino, es jugador de la UDG, hoy trabajando en Brasil, viviendo en Brasil. Fui de los primeros Leones Negros y supe ahora que no, en el campeonato mexicano no hay ascenso ni descenso. Yo creo que no hay gracia para eso, para que los clubes inviertan bastante, ¿no? Mucho dinero para no subir y en consecuencia no bajar. En Brasil se bajan 4 en la primera y 4 en la segunda, 4 en la tercera y 4 en la cuarta división. Entonces, esa es la razón de ser de un campeonato nacional, ¿no? Yo pienso que la Liga Mexicana tiene que rever esa situación, porque los clubes invierten mucho para nada, para apenas ganar un trofeo o una medalla, ¿no? Yo pienso que los clubes tienen que reunirse también en la segunda división, hacer una liga de la segunda división para tener ascenso y descenso. Yo acho que así se trabaja en el fútbol y pienso que así tiene que trabajar. En abrazo.
Por su parte, el ex mundialista mexicano Fernando Quirarte, todavía escéptico a que lo eliminen o a que se haga oficial, cuando sabemos que no lo van a hacer oficial, lógicamente no está de acuerdo y dice que de ser esto posible, pues va a perder competitividad el fútbol mexicano, puesto que pues ya para qué participas si no hay descenso, si no hay ascenso, por ejemplo en la casa de la Liga de Expansión, y acá obviamente va a ser jugadores acomodaticios, jugadores sin mayores expectativas, pero de todos modos no nos entendemos. ¿Cuál es el problema? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la verdad, creo que de llegar a pasar a eso, que creo todavía no se ha confirmado, si se elimina el descenso en México, creo que es una medida bastante mala, creo que es algo que no beneficiaría en lo más mínimo al fútbol mexicano, al contrario, sería contraproducente. Pero bueno, es una decisión que creo no se ha decidido todavía y esperemos que no se haga, ¿no? Porque creo que eso, por supuesto, que no le hace nada bien al fútbol mexicano. Esperemos que realmente no sea así por el bien del fútbol. Saludos a todos. Finalmente, y a manera de conclusión, el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano había representado toda una gran tradición competitiva. Recuerdo aquellos partidos finales del Oro cuando se salvó contra los Jabatos de Nuevo León, o del Curtidores contra el Atlas, que se salvaron los rojinegros del Atlas y mandaron al Curtidores a la segunda división para no regresar nunca. Esa era la parte fundamental del ascenso y el descenso. Al final de cuentas, los equipos que tenían problemas tenían que disputarse la permanencia. Pues todo eso se acabó. Y se acabó porque, lógicamente, se impusieron los intereses de la oligarquía que maneja actualmente el fútbol mexicano, que son las poderosas televisoras comerciales, Televisa y TV Azteca, el Grupo Orlegui, el Grupo Pachuca y el Grupo Caliente. Y dicen que van a quitar la multipropiedad. Yo lo dudo. Este fue el Diálogos en Corto. Y además, más un dato, ¿eh? Ahora en la Copa América, dos equipos del área de CONCACAF que no calificaron a la siguiente ronda fueron de Estados Unidos y México. Un dato muy interesante. Ninguna de estas dos competencias tienen ascenso y descenso. Ahí nada más se las dejo de tarea. ¡Vámonos pues! Bueno, finalmente yo los invito para que se suscriban a este mi canal y tener la oportunidad de ofrecerles a todos y cada uno de ustedes más contenido sobre deportes, boxeo, fútbol y todo lo que se me venga en gana. Ayúdenme con un like y ayúdenme con la suscripción. Estoy seguro de que no los voy a defraudar.